Estos son los 120 segundos del gato de esta lamentable, desastrosa, deprimente, deplorable eliminación de la América faltando dos fechas en el cuadrangular. Mía culpa. Yo soy de los periodistas que acepto cuando se me va la mano. Y con el América se me fue la mano. Pensé que por la historia, por la grandeza de América, por lo que significa América cuando ingresa un cuadrangular, iba a pintar cara. Y no le pintaron cara. Esta América sirvió de comodín, ni fu ni fa. Y nada de venir a manifestar que de pronto tenía posibilidades en este, posibilidad de nada. Pocas veces durante este juego frente a Deportivo Pasto jugó a la búsqueda del resultado. Fue una América pobre, ¿cómo lo fue? En la mayor cantidad de tiempo. Cuando revisamos la cantidad de números de cuadro escarlata, nos damos cuenta que en su mayoría el fútbol del equipo de Guimaraes ha sido pobre. Qué lamentable ver a la América irse en una serie rápidamente y reitero, ser el comodín del grupo. No está América para eso. Recuerda que si tienes permiso de trabajo y estás en los Estados Unidos, escríbeme que tengo unos amigos que tienen el trabajo adecuado para ti. Vamos con noticias. Ojo que Guimaraes no está fijo que se quede. Tulio Gómez nos dijo hace pocos días en Zona Libre de Humo que dependía de los resultados, que iba a estudiar. Y anda Bejuco, el máximo accionista de la América, con Alexandre Guimaraes, a pesar de que hay un contrato firmado. Deiner Quiñones, parece que le dan Fabián Cancelarich. Novoa, parece que le dan. Bolitieri, no han llegado a acuerdos con Sierra, con Marlon Torres, con Graterol. América, parece que sí tiene una conversación un poquito avanzada con el Rifle Andrade. Si llegas a los Estados Unidos y necesitas un vehículo, tengo a mi amigo Cristian en Toyota Hollywood Miami, que con el pasaporte te consigue el préstamo para que compres tu vehículo nuevo o usado. Y esto se está complicando. Cuadro Escarlata, ahora sí tiene que inyectarle plata a don Tulio Gómez para el próximo año. Quedó en nada. No pescó nada durante el año. No va a ir a ningún torneo internacional. Lamentable lo del cuadro América de Cali. Triste lo del América de Fútbol. Triste, deprimente. Y reitero, me excuso ante la gente que me escuchó decir: ¡ojo que se metió el América! ¡Ojo que se les metió el diablo! Porque se les metió el diablo, pero para hacer el comodín, para nada más. Ya en los Estados Unidos tienen las camisetas del fútbol colombiano, Millonarios, Cali, América Deportivo Cali, Nacional, que necesites. Escríbeme que tengo el pana que te la hace llegar en cualquier lugar de los Estados Unidos a la puerta de tu casa. América eliminado de una forma desastrosa. Y no hay, o más bien, hay disgusto en el cuadro escarlata con el cuerpo técnico. Chao, señores. Nos vemos en cuanto a fútbol colombiano el próximo año.